Son las 9:34 de la mañana. Si nos escuchas en directo, nos ponemos en marcha. Ponte en marcha. Y vamos a hablar de algo importantísimo. Parece que ha tenido que pasar esto para que todavía no hacemos más cuenta de lo importante que es la sanidad, la salud, ¿no? Es algo vital. Pero vamos a hablar también de un máster muy interesante, máster de humanización en salud de la Universidad Europea. Para hablarnos de ello, tenemos al otro lado del teléfono a Carmen Ferrer. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal lleva la mañana? Pues bien, aquí trabajando, estoy en un hospital, estoy bien. ¿Todo bien por el hospital? Todo bien, sí. Ya las cosas van mejor, todo va más tranquilo, vamos estando intentando volver a la normalidad, ¿no? Poquito a poco. Si es que podemos. Paso a paso, sí. Bueno, y esperemos también que esto, pues, en la medida de lo posible, si viene una segunda ola, que sea mucho más controlada y que podamos con ella, ¿no? La verdad es que cada día recibimos noticias que yo no sé si ayer hubo una aluvión muy grande de noticias que a mí me desconcertaron mucho. A veces no sabe uno realmente qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Hay gente que está diciendo que se puede debilitar el virus, que en la segunda ola podría venir con un virus debilitado. Esperemos que sea así. O sea, yo me agarro también a veces a las buenas noticias, pero no para ello, para dejar de prevenir, que es lo más importante. Ahora mismo, ¿no? Hombre, sí, esta pandemia también nos ha hecho aprender, ¿no? Cosas, ¿no? Así que si viene una ola y hemos aprendido algo, pues fenomenal, porque seguro que lo afrontaremos mejor, ¿no? Siempre hay que ser proactivos. Así que aprender de las situaciones, pues nos llevan a no repetir errores y a mejorar. O sea, que yo, que soy una persona positiva, creo que sí, que aunque venga otra vez, pues seguramente estaremos mejor preparados. Eres directora del Máster de Humanización de Salud de la Universidad Europea. Háblanos, ¿en qué consiste el máster? Bueno, este es un máster que nace a partir de la iniciativa de una organización que se llama Curarte, ¿vale? Entonces, esta es una organización que plantea la importancia que tiene desarrollar o implantar situaciones de humanización en los sistemas sanitarios. Y decimos, ostras, en sistemas sanitarios hace falta humanizar, ¿no? Si esto es lo de los sanitarios, bueno, la tecnología a veces, la complejidad de las organizaciones o los procesos que se complejizan mucho, pues a veces han hecho perder esa idea de las personas como centro. Y aparece este máster pues tras la preocupación de decir, bueno, necesitaríamos trabajar más en que las organizaciones se centren en las personas y eso se llama humanizar, centrarse en lo que necesitan los ciudadanos y poderles dar una respuesta no solo a los diagnósticos y los tratamientos, sino a su situación de manera integral, ¿no? A lo que le pasa a los cuidadores, a su situación de cotidianidad, a su cuidado, y ahí aparece este máster. Este máster es un máster, bueno, de una universidad, quiere decir que los profesionales que acuden a él están preocupados y quieren ser, como yo le digo a mis alumnos, agentes de cambio. Y, bueno, lleven a sus organizaciones elementos para que realmente no pensemos solo en la tecnología y en los avances, ¿no?, que ha traído la ciencia, y además pensemos en las personas y en su participación, que esto es una corriente importante que nos propone la Organización Mundial de la Salud, ¿no?, esta idea de las organizaciones centradas en personas, ¿no? Así que el máster, pues es esto, no sé, tiene muchas cosas. Claro. Yo he intentado construirlo para que los profesionales aprendan no solo aspectos relacionales, sino cómo dirigir una organización humanizada, también aspectos éticos, de antropológicos y, por supuesto, de lo que le pasa a los ciudadanos, dependencia, discapacidad, envejecimiento, nacimiento, ¿no? Y cómo poder trabajar los cuidadores con los cuidadores de una forma eficaz y, sobre todo, las personas y sus necesidades. Ahí está el máster, no sé. Bien, claro, y optimismo. Claro, porque esto en principio también corre a cargo de cada persona, ¿no? De cómo lo viva cada persona, pero no había algo que lo aglutinara de esta manera, ¿no? Esto de ser esta humanización lo tenía que llevar a cabo cada uno dependiendo también de su propia forma de ser, ¿no? Hombre, los profesionales, sobre todo las enfermeras en su formación básica, como trabajan la disciplina de los cuidados, pues esto, la humanización es una parte esencial de su práctica asistencial. Uno no puede cuidar a otro si no tiene con él relación terapéutica, si no tiene con él presencia cuidadora, si no tiene con él interacción, confianza, ¿no? Son elementos muy importantes de la humanización. Pero también es cierto que en el sistema sanitario, pues el desarrollo de la tecnología, la introducción de elementos la búsqueda de la objetividad, ¿no?, a veces ha hecho un poco distanciarse a las personas. Aunque se estudia en las disciplinas diferentes de las ciencias de la salud, sí que es cierto que un máster que te lleve camino para transformar las organizaciones es importante. ¿Qué es lo que busca nuestro máster?
¿vale? Que las organizaciones se transformen y que realmente las necesidades de los ciudadanos estén en el centro. No solo que tenga una enfermedad, diagnosticarle y tratarle, que por supuesto, claro que sí, ahora lo hemos visto en la pandemia, pero además de eso, pues esos otros elementos que son tan importantes para nosotros en nuestra vida, ¿no? Que son que necesitamos, ¿no? La importancia de nuestro tiempo, la información, la accesibilidad, ¿no? Tener al otro lado a alguien que entienda lo que me pasa y que me dé un tratamiento personalizado, esta idea, ¿no? Claro, a mí siempre me ha parecido algo tremendamente complejo y es algo que admiro muchísimo, las personas que tienen esa capacidad, ¿no?, de trabajar, de sentir y a la vez también de después no llevárselo a casa o de no sufrir tanto para que eso le bloquee, ¿no? Porque el sufrimiento es obvio, cada vez que estamos en un hospital, nadie va al hospital porque le apetezca, siempre hay un sufrimiento. Sí. Y claro, humanizarse y estar demasiado en contacto, a mí me da la impresión también de que puede llevarte a bloquearte, ¿no? ¿Cómo se puede trabajar de las dos maneras? Es algo que yo admiro tremendamente porque la verdad es que yo me bloqueo muy rápidamente cuando veo sufrimiento de otra persona, ¿no? Empatizo, pero después no soy capaz a lo mejor de llevarlo a cabo. ¿Cómo lo hacen los profesionales y cómo lo hacen ustedes en el máster? Ah, muy bien. Nosotros dedicamos una parte del máster a que los profesionales también trabajen el control de sus emociones, ¿vale? No que las abandonen, porque eso no es posible. O sea, si tú estás mal, pues esto va contigo, ¿no? Esa frase que se decía antes, no, yo en el trabajo dejo los problemas en la puerta. Esto no es verdad. Todo el mundo se trae los problemas, ¿no? Igual que uno no se puede, si un paciente ha muerto contigo, pues te lo llevas a casa, no lo puedes evitar, ¿vale? Porque somos humanos. ¿Qué es lo que hacemos? Intentar que que trabajar de una forma profesional no significa estar lejos, significa estar al lado del paciente, significa reconocer que a veces que necesitamos tener compasión, que necesitamos ser solidarios y que esto es bueno y que nosotros también tenemos nuestra vida y que no te puedes llevar todo a casa porque entonces no eres capaz de trabajar con los pacientes, ¿no? Trabajaríamos mucho en beneficencia y a lo mejor menos en autonomía, ¿no? Así que el equilibrio ¿en qué consiste? En reconocer que el otro tiene necesidades que no serán las mías, ¿vale? Pero que yo soy capaz de entender lo que le pasa y de ayudarle para que el otro esté empoderado, ¿vale? Esta sería ahora la palabra clave, el empoderamiento, que es una palabra que no le gusta a nadie. Pero sí que las personas ganen en su capacidad, sus capacidades, y nosotros apoyemos a los pacientes y a sus familias, que esto es muy importante, ¿no? Así que hemos dejado de trabajar mucho, sobre todo en algunos grupos, ¿no? Pues la cronicidad, el envejecimiento nos lo ha traído, de trabajar mucho en esto de lo objetivo, el diagnóstico, el tratamiento, y hemos incorporado mucho también la idea de lo subjetivo, de lo que le pasa a las personas, ¿no? Como nos decía una teórica que se llama François Collier, ¿no? Que es cuidar lo básico, lo cotidiano, lo de las personas, pues así, ¿no? ¿Y cómo se deja? También así, es decir, siendo profesional y sabiendo que, bueno, que no puedes, para ayudar a otro tienes tú que estar bien, ¿no? Así que trabajando eso es lo que le proponemos a nuestros alumnos, que lo trabajen para que, bueno, pues puedan ser capaces de no llevárselo a su casa, aunque siempre que un paciente fallece o está enfermo o está solo, pues por supuesto te implicas, porque esto es per se, no sé cómo decir, claro, sí. Es obligatorio. Y además nos gusta, quiere decir que, bueno, pues, ¿qué vas a hacer? Estás ahí y además eso es muy bueno para la sociedad, tener profesionales comprometidos, ¿no? Sí, sí, que por supuesto, claro, pero que no, claro, que esas emociones no lleguen a bloqueo, ¿no? Que no lleguen a bloquear a la persona, sino la persona también tiene que saber que ha hecho todo lo posible por la otra persona y he dicho, bueno, tener esa tranquilidad, me imagino que tiene que haber algún tipo de refuerzo de decir, vale, pues yo he hecho todo lo posible, hasta aquí he podido llegar y no se ha podido más, pues no se ha podido más, ¿no? Exactamente. Para tener también un consuelo, ¿no? El propio profesional, porque puede verse frustrado en esos momentos, ¿no? Y bueno, yo es que, como digo, no valdría para eso, pero que admiro muchísimo, tremendamente, y también las imágenes que hemos visto imágenes y que tampoco ha trascendido todo, porque sabemos que había cuarentenas y que tampoco iban a estar grabando en momentos, pero sí que hemos visto momentos muy emotivos en donde los sanitarios se han comportado de manera increíble, heroica, y que han acercado también a los familiares por videollamadas, han estado muy pendientes también de ese trato humano, ¿no?, que hemos vivido con la pandemia. ¿Qué cree que ha pasado con la pandemia y qué cree que hemos aprendido en estos días también, bueno, en este aspecto? Hay una cosa interesante que decir, ¿no? Yo estoy haciendo un trabajo que se llama la otra cara del COVID, ¿no? De la pandemia. La otra cara, que es la que no se ve. Por ejemplo, mira, yo he recibido miles y bastantes, o sea, cartas que me han enviado desde las prisiones, me las han enviado desde los colegios, me han enviado dibujos, ¿no? Y todos estos se los hemos dado a los pacientes.
de los pacientes que estaban solos en su habitación y que tenían miedo y que, bueno, esto, no sabían lo que va a pasar, la incertidumbre, las familias no están. Bueno, hemos intentado encontrar equilibrio entre lo que es el trabajo para salvar las vidas, ¿vale? Que esto es muy importante y se ha hablado mucho de esto y tal, pero también la otra parte que es que las personas están en sus habitaciones, que estaban solas y que una videollamada no es, venga, que le conecto, ¿no? En las videollamadas nosotros hemos visto desde bisnietos haciendo sus fotos porque para que sus abuelas vean que ya tiene un bisnieto, hasta un feliz cumpleaños que hemos grabado miles de vídeos de feliz cumpleaños y familia diciendo mamá y estamos con vosotros, hasta personas que han estado al final de la vida y que, bueno, han estado con nosotros y les hemos acompañado, ¿no? Estas partes que no se ha visto, porque lo de las videollamadas ha estado muy bien, pero no era solo conéctese, ¿vale? La videollamada la ha hecho un profesional que se ha estado con el paciente 5 o 10 minutos o 15 y a lo mejor ha hecho una llamada con 4 o 5 familiares a la vez y todos juntos han hablado con la persona que estaba allí. Allí nos llamaban, oye Laura, menos mal que estás ahí, ¿no? Asoma la cabeza, aunque lleves mascarilla. ¿Eh? Nosotros hemos hecho esta relación. Esto que no se ve, creo que ha sido muy importante porque eso es humanizar realmente. Seguir... O sea, no vale todo respetar todas las claves que tenemos, ¿no? Además de salvar vidas, que por supuesto esto está claro, pero ahí está otra parte que es importante, ¿no? Y que yo creo que los ciudadanos, los aplausos quieren decir esto, ¿eh? En realidad los aplausos lo que quieren decir es tú has sustituido, los profesionales habéis sustituido en situaciones importantes a las familias, que son muy importantes para nosotros, a nuestros amigos, y habéis estado ahí, y por eso os aplaudimos, más que por otras cosas, más que por salvar vidas o tal, por estar, ¿no?, por tener presencia, ¿no? Yo creo que esto es clave, y yo siempre he interpretado así esta idea de los aplausos, que está muy bien, ¿no? No solo para los sanitarios, cuidado, para todos los profesionales que han estado, porque tenemos profesionales muy comprometidos en todas las disciplinas, ¿no? El conductor de autobús, la chica que vende, la cajera que vende en un supermercado o la persona que está limpiando la calle, ¿no? Sí, la verdad que se han vivido momentos muy emotivos porque en esos momentos cuando se ve de verdad la calidad humana, ¿no? Cuando sale de dentro. Hemos visto por un lado también cosas que a lo mejor no nos han gustado tanto del ser humano y hemos visto otras cosas muy bonitas, ¿no? Que hemos visto, madre mía, lo que hay ahí dentro, qué bonito. Y hay que poner el foco en eso y hay que decir, venga, vamos a potenciar esto que ha ocurrido. Teniendo la pandemia, claro, tenemos el caso del aislamiento, que prácticamente los seres humanos necesitamos vivir en sociedad y sobre todo en los momentos difíciles nos apoyamos en los otros. Es algo totalmente necesario. Y aquí era vital, más vital todavía, la humanización, ¿no? Algo que se ha visto y que vamos, yo creo que también puede haber un antes y un después en todo esto. Como bien comentaba, no solamente en los pacientes, sino también en los familiares, que los familiares también vivieron una angustia tremenda. ¿Cómo se realizaba ese trabajo y cómo se realiza y cómo sería el trabajo óptimo con los familiares también? Porque yo lo veo también algo bastante complicado, ¿no? ¿Cómo explicar a unos familiares lo que está ocurriendo a distancia? Bueno, las familias tienen que, que los profesionales estén como, perdona ahora, a ver si se entiende bien, incorporados a tu familia, ¿no? Yo, por ejemplo, diariamente recibo personas, acabo de decir un señor ahora mismo que ha traído algo para su padre y no le puede subir a ver, estamos confinados y no puede subir al hospital, ¿vale? Entonces, ¿qué me preocupo yo? Le trae un enser, ¿no? Y le he dicho, ¿pero no le vas a poner una cartita a tu padre? De hola, ¿qué tal papá? Te queremos. Y entonces el señor me mira a mí, es verdad. ¿No? ¿Cómo son? Es verdad, y yo le he dado un papel que los tengo ya fotocopiados y tal, monos, que son dibujos, o tal, y le he puesto, no llevo las gafas, no pasa nada, un rotulador grande y ve perfectamente, su padre le va a encantar y le mande un beso, ¿no? ¿Qué piden las familias? Las familias lo que piden es información, la información suficiente y veraz, eso piden las familias. Sentirse seguras de que donde están sus padres, sus familiares, sus maridos, sus esposas, están cuidados, ¿no? Y reciben los mejores cuidados, ¿vale? Por supuesto, la incertidumbre que da la enfermedad, ¿no? Y que eso solo se supera con mucha información, con suficiente información. No con demasiada información, sino con suficiente. Entonces, la posibilidad de que los ciudadanos puedan llamar por teléfono, que al otro lado tengan un profesional que les informe adecuadamente, que puedan traer algo y sepan que nosotros se lo vamos a dar a su familiar y nos ven nuestra cara. Y saben que lo pueden traer aquí y hay confianza, ¿no? Esto se va a llegar a mi padre, la carta le va a llegar a mi padre, ¿no? Como se dice este señor, se llama Antonio, y dice, ostras, es verdad, ¿no? Que nosotros tengamos pequeños detalles, porque las familias, ¿no? Como la vida cotidiana, debemos de replicar cosas de la vida cotidiana. Cuando pasa eso, por supuesto, al final de la vida,
si se puede, pues que intentemos que las personas estén acompañadas, ¿no?, de sus familias. Y eso, o sea, yo creo que todos los hospitales, si alguien iba a fallecer o estaba muy malito, pues se le dejaba venir, y también ha habido sesiones, ¿no? Y si no, estamos nosotros, que también que se vea que realmente nosotros pensamos en las personas, ¿no? Que las personas no son muebles, las personas son seres humanos que están ahí sufriendo, y que nosotros estamos a su lado, porque nos dedicamos a esto. Entonces, la idea de la confianza mutua y de la corresponsabilidad, ¿no? Yo creo que esto es lo que también las familias les ha ayudado, ¿no? Yo, por ejemplo, con las videollamadas, verías, tengo las tabletas llenas de WhatsApp, que lo sepas. De mensajes que me manda la familia. Oye, Carmen, mamá está fenomenal. Por ejemplo, ahora, personas que se han ido de alta, ¿no? Está fenomenal, nos acordamos de vosotras, ya come, ¿no? Las tabletas están llenas de mensajes de WhatsApp. Y esto es muy, muy bueno, porque ¿eso qué significa? Que nosotros hemos ido, no, que hemos establecido confianza. Que las personas han confiado en nosotros, han respetado el confinamiento, porque esto es muy importante, ¿vale? No podemos andar y está, ¿no?, fenomenal. Y hemos intentado entre todos, bueno, pues establecer esta relación para que los pacientes estén bien cuidados, para que los podamos tratar adecuadamente y además para que las familias reciban suficiente información. Yo creo que esto lo hemos intentado. Seguro me he metido la pata, ¿eh?, en algún sitio, pero yo en general creo que en España hemos hecho un buen trabajo. Bueno, sin lugar a duda, sin lugar a duda. Claro, lo de meter en la pata yo creo que será subjetivo ya de cada uno, ¿no? También el nivel de exigencia que tenga cada uno. Pero que bueno, el trabajo ha sido enorme y el esfuerzo, vamos, impagable, la verdad. Uh-huh. Hablando del máster sí, de humanización en la salud de la Universidad Europea, ¿qué puede hacer la gente para apuntarse? ¿Cuándo será? ¿Qué información tenemos? Bueno, pues nosotros lo hacemos anualmente. Tenemos aproximadamente unos 30 alumnos, más o menos. De todo es interdisciplinar, ¿vale? Yo soy enfermera y dirijo el máster, pero en mi máster mis alumnos son médicos, son ingenieros, son abogados, son farmacéuticos, son enfermeras. O sea, hay de cualquier disciplina que quiera ser agente de cambio, ¿vale? Esto es importante. No es de una única disciplina, es interdisciplinar. ¿Por qué agentes de cambio? Porque cualquiera de ellos pueden ser directores, gerentes de un hospital, pueden ser un líder de procesos, pueden ser un clínico, por supuesto, ¿vale? Porque las organizaciones tienen muchos rincones, no solamente está en la práctica asistencial. ¿Cómo se pueden apuntar? Bueno, en la página web habrá información seguro. Nosotros intentamos presentar el máster cada aquí, o sea, todos los congresos y tal, pero bueno, cualquiera le interesa, pues lo pide la página web. Actualmente, por ejemplo, tengo una alumna de Canarias. ¿Ah, sí? Que ya está haciendo, sí, se llama Jessica. Qué bueno. Y ella está ahí, está haciendo su trabajo. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues es un máster de un año. Los alumnos al final tienen un trabajo fin de máster. La única obligación que tienen nuestros alumnos es que hagan algo para devolverlo a la sociedad. Por ejemplo, Jessica está haciendo un proyecto muy interesante para devolverlo en Canarias a su organización. Y es decir, que se ponga en marcha algo, ¿no? Y ¿qué tiene el máster? Pues es un año, es un máster duro, ¿no? Difícil, como todos. Tiene como cuatro partes, como cuatro bloques. Y digo, tiene una cosa muy interesante, que es que nosotros hacemos simulación. Es decir, que los alumnos vienen y viven con actores situaciones, ¿no? Situaciones críticas, y toman decisiones. Y aprenden en simulación, en un hospital simulado, y luego aprenden, traemos también expertos, ¿no?, de otros máster, de otra gente que también está preocupada por la humanización, ¿no?, de la competencia, podríamos decir, para que aprendan de todos, ¿no?, porque todo el mundo tiene algo que decir, ¿no? Y muy interesante, lo más interesante creo yo es que es interdisciplinar, ¿vale?, que no solo es para los sanitarios, todos podemos hablar, ¿no? Una persona, el año pasado tuvo una alumna de la OCU, ¿no? Y entonces, claro, ella se llevaba todo esto de la humanización a su organización, y claro, está muy bien, porque hay que pensar, ¿no?, en humanizar, ¿no?, que tiene mucho que ver también con responsabilidad social corporativa, etcétera. Así que, bueno, si estáis interesados, pues nada, os apuntáis directamente. El año pasado hemos empezado en octubre, terminaremos el curso en septiembre, y presentando los proyectos. Ya le diré a Jessica que os diga qué tal le ha quedado. Claro, claro. ¿Eh? Sí, que se ponga en contacto con nosotros. A ver, proyecto. Sobre todo el proyecto, claro, que estamos muy interesados. Que os lo cuente para que le digáis, venga, Jessica, devuélvenos a la sociedad, ¿no?, Canarias. Exacto. A Canarias, devuélvenos. A ver, que me ha dicho Carmen que te ha quedado muy bien el proyecto, ¿no? Claro, claro. Qué bueno, me alegro. Muy bonito. Sí, sí.
Entonces, un poco lo que se trata es de que los proyectos no sean cosas teóricas, sino que se devuelvan a las organizaciones donde trabajan estos profesionales. Puede ser un hospital, puede ser un centro de salud, puede ser, pues yo qué sé, pues eso, una asociación, lo que sea, ¿no? O una unidad, una farmacia, depende un poco, ¿no? O es gerente de un hospital, pues la devuelve como gerente. O sea, que se devuelva a la sociedad el conocimiento de los profesionales, sino que nos lo quedemos para tener un título. Y luego son profesionales que se pueden trabajar en sus organizaciones, pues en las comisiones de humanización que todos los hospitales tienen, ¿no? Para apoyar los planes de humanización en las comunidades autónomas, en la propia universidad, para formar nuevos profesionales. O sea, eso es yo que soy una romántica, que se me nota, ¿no? Pues creo que devolver, ¿no? Tener estos agentes de cambio y devolver a la sociedad, ¿no? Lo que nosotros hacemos con los alumnos, que intentamos que aprendan y luego lo devuelvan enseñando, porque al final la humanización es mucho de corresponsabilidad. Los ciudadanos tienen que participar, tienen que ver que las organizaciones cambian, que son más accesibles, que tienen mejor información, que lo que ellos necesitan se valora más, o sea, y hay un trabajo en equipo, que hay toma de decisiones compartida, ahí estamos, ¿no? Así que el máster, pues nada, ya sabéis, a la página web de la universidad, y supongo que en octubre volveremos a hacer otra edición. Siempre empezamos con una sesión, ¿vale? Uh-huh. Como una especie de jornada. Y bueno, podéis venir. Seguro que la grabamos. Y es una jornada que hacemos alrededor de un tema. El año pasado hicimos inteligencia artificial y humanización. ¿Esto pega o no? ¡Guau! ¿No? Sobre inteligencia artificial y humanización. Sí. Sí, hablamos con los tecnólogos, ¿no? Del mundo digital, ¿qué pasa? ¿Eso qué pasa? ¿Es contradictorio? ¿No? Estuvo bien, ¿no? Cada año dedicamos como un tema. El uh-huh. año pasado nos parecía un tema interesante. Sí, sí, me interesa mucho. Pero ¿qué se habla? ¿De la humanización y la inteligencia artificial? Es contradictorio, ¿vale? Esto es contradictorio. ¿Alguna vez es complementario, ¿no? ¿Nos podemos complementar o son mundos separados? Pues ah, me salió claro, ahí lo puede uno complementar, ¿no? Uno no puede olvidar que las personas necesitan y que no es sustituto. Oiga, no, es que yo tengo una app para que la gente aprenda a cuidar de sí misma. Oiga, a lo mejor esa no es la vía, no siempre hace falta una app, ¿no? Por ejemplo. Claro. Y se necesita estar en un aula o se necesita que una enfermera te enseñe a cuidarte y autocuidarte. Y no es incompatible. O sea, no puede ser el todo o la nada, ¿no? Que a veces nos gusta mucho este mundo de todo o nada, ¿no? Entonces, claro. Bueno, estuvimos un poco discutiendo sobre que las cosas pues son complementarias. O sea, ¿las redes sociales sustituyen a los profesionales? Pues no. Están ahí, hay comunidades de profesionales, hay comunidades de pacientes, hay que trabajar juntos. Vamos a ver cómo nos entendemos trabajando juntos, que es lo que nosotros intentamos plantear a los alumnos. Un ingeniero tipo, no sé, por ejemplo, nosotros tenemos un taller en el máster que es de arquitectos, ¿vale? Vienen los arquitectos a contarnos la humanización. Entonces, claro, ¿arquitectos? ¡Claro! A ver si los espacios no te son... A veces tú entras en un sitio y dices, Dios mío, qué horror, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Quién habrá pintado esto? No, y ahora hemos dado cuenta también de lo importante que es tener la luz solar dentro de cada uno de los hogares, ¿no? Que también... Claro, tener espacios también para estar bien a gusto en casa. O sea, que esto se puede llevar a cualquier ámbito, ¿no? La humanización. Claro, el confort, por ejemplo, es un elemento esencial en la humanización. Cuando tú tienes un paciente, ¿qué tienes que tener? Unas estructuras confortables, ¿no? Unas estructuras amigables para que los pacientes trabajen su funcionalidad, por ejemplo, o están en recuperación funcional, ¿qué necesitan? Nosotros decimos una frase, ¿no? Estoy como en casa. Cuando uno empieza a decir estoy como en casa, ya uno se pone a trabajar, ¿no? Uh-huh. Si uno no está, ¿dónde está uno donde mejor? En su casa, donde mejor está uno, ¿no? Bueno, menos en confinamiento, que ya queríamos salir, ¿no? Pero en confinamiento largo no, ¿vale? Pero hasta ahí te sí. Lo compro. Sí, sí, sí. Pero sin embargo, esa idea de sí, ¿no? Verdad, este claro, confort que tiene uno en su casa, ¿no? Su sillón, sus cosas. Uh-huh. Y cuando uno está ahí en ese tal, pues empieza a hacer actividades, ¿no? Piensa, escribe, habla con sus amigos, invita a alguien a cenar, está en su nido, ¿no? Uh-huh.
cuando uno está en un hospital y tiene que hacer recuperación funcional, que está en un lugar que no es su estructura, necesita estar como en casa para empezar a bajar al gimnasio, potenciar sus capacidades, ¿no? Claro, así que un entorno controlado, ahí, ¿no? Nuestra casa es como el entorno que controlamos y que sabemos, es. Todo está todo, claro. Es nuestro sitio, ¿no? Nuestro refugio también muchas veces. Claro, claro, entonces esta idea, esto es humanización, ¿eh? Dices, claro. ¿Qué tontería? Sí. No. O sea, si tú estás en esa estructura de como en casa, ¿no? Empiezas a decir, venga, pues sí, al ataque. Me ha dado el ictus, pero tengo que trabajar, tengo que hacer cosas, yo también poner de mí mismo, porque los terapeutas me ayudan y yo avanzo, ¿no? Mi familia, tal. Esto es humanizar. Totalmente de acuerdo. Bueno, me estaba acordando de la frase que decía Dorothy en El Mago de Oz, ¿no? Al final nos dice como en casa no está en ningún sitio, sí, o algo así, ¿no? Sí, y volvía. Exactamente. Le das a los chapines, ¿no? Colorado. Y te llevan nuevamente. Pues eso de darle a los chapines, ¿no? Sí. Que le das el golpe a los chapines que te devuelve a casa, te devuelve a tu situación de tu plan personal, ¿no? Te das a los chapines, ¿no? Porque yo vuelvo a tener mi proyecto personal, aunque haya tenido un evento como una enfermedad, por ejemplo, que me hace, ¿no? Que me, por ejemplo, después del COVID, ¿no? Te quedas igual, pues no, tienes que recuperarte, ¿no? Le das a tu chapín y dices, venga, vamos, me voy a ir recuperando poco a poco, ¿no? Yo también trabajo, mis dos profesiones me ayudan, estoy en un entorno, ¿vale? Esta es un poco la idea. Los chapines, vamos a darle a los chapines para volver. Me ha encantado la metáfora. Se nos hago todo el tiempo, la verdad que es interesantísima toda la charla. Para la gente que quiera ampliar también la información, como hemos dicho, que entre en la página, desde ahí verán toda la información. Carmen Ferrer, sí. Directora del Máster de Humanización en Salud de la Universidad Europea, gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme y bueno, que lo paséis muy bien y que tengáis un buen fin de semana. Igualmente, un abrazo, hasta la próxima. Un abrazo, chao. Marcha. Atención.